Alejandro Alfaro, ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas. Contento, ¿no? Contento, bueno, pues en mi nueva etapa, ¿no? Adaptándome a, a mi nuevo rol, ¿no? Después de tantos años, pues con tu rutina diaria de levantarte, irte a entrenar, desayunar, bueno, de echar tu mañana, digamos, ¿no? En lo que es el fútbol profesional, pues ahora totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo hace un loco del fútbol para dejar la locura? Bueno, yo creo que todas las etapas tiene, acaban su ciclo, ¿no? Y bueno, pues la mía yo creo que había llegado su momento después de valorarlo, ¿no? La verdad es que en los últimos años pues no he disfrutado todo lo que me gustaría, ¿no? Ni tenía las mismas ganas ni la misma ilusión, ¿no? Y bueno, ahí un poco añadido todo a la, a la situación también para poder seguir trabajando, para seguir enlazando, digamos, en este mundo. Tenía la, la opción de seguir vinculado y, y, bueno, yo creo que era también el momento, ¿no? Tenía también ganas de estar. ...tranquilo, de tener estabilidad un poco con la familia... ...después de tantos años para arriba y para abajo... ...y bueno, después de pensarlo bien, pues se decidió de esta manera, ¿no? ¿Hubo algún momento en especial donde dijiste... ...lo dejo? No, yo ya llevo dándole vuelta a la cabeza mucho tiempo, ¿no? De hecho, bueno, cuando ya salió después más la experiencia del Hércules... ...que acabó en enero y eso... ...no tenía la verdad mucha intención de, de volver a jugar, ¿no? Venía de la experiencia en Córdoba el último año... Había sido muy complicado, muy duro, ¿no? unos años bastante exigentes a nivel institucional, con muchos problemas de, de día a día, de pago, la gente, los trabajadores sin cobrar, bueno, fueron años el año complicado, descendimos, fue un año muy duro, ¿no? y bueno, después venía aquí con la ilusión ¿no? de que fuera un proyecto bonito y, y salió la cosa también totalmente opuesta y mal, y bueno, pues ya después de eso dije, bueno, pues yo creo que ya tiene uno también una edad y, y me veía más con ganas de tener estabilidad, la familia, de no volver a movernos, para, para si fuera para jugar en fútbol profesional era diferente, ¿no? Al final he estado pues toda la vida en el fútbol profesional y este año pues, dimos el pasito de bajar de categoría, ¿no? Por la situación y, y no fue bien la experiencia y, y bueno, por lo tanto ya tenía claro que desde enero que no le iba a volver a jugar, pero su, surgió la posibilidad esta de de jugar en el Intercity y, y bueno, pues decidí disfrutar un poco de estos últimos meses aquí en casa y, y ya después en verano puedes decidir. Ya voy a llegar al Intercity, pero quiero volver, rebobinar absolutamente todo e ir, a, a ir al comienzo. Si sería una película, quiero, quiero ir cuando sale El León, ¿viste? Ah, comenzar desde ahí. Y tú comienzas a jugar al fútbol en un, en un club. ...que tiene que ver con la alegría el nombre? Muchas. ...y mucha alegría que me ha dado, ¿no? El siempre alegre. ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, allí es mi club, ¿no? El siempre alegre, en La Palma del Condado, que es donde yo, como siempre digo, orgulloso he, he nacido y de donde pertenezco. Hay buena cantera y muchos jugadores, ¿no? Que han, que han llegado a primera división, que ahora están jugando en, en segunda, en primera, algunos. ¿sabes? Y la verdad que, como siempre digo, mis raíces son mis raíces, ¿no? Y allí disfrutaba mucho, allí me he criado, allí he crecido. Y hasta los 16 años he estado allí, ¿no? hasta que firmé por el Sevilla Fútbol Club en, en juveniles, eh, allí he pasado toda mi vida. ¿Y del Sevilla pasas? Sevilla paso al Tenerife. ¿no? En Sevilla estuve ya hasta los 20 y 21, que fue cuando me fui a Tenerife un par de años, para después volver de nuevo otra vez a Sevilla un año más. ¿Pasas del Sevilla al Tenerife? ...del Tenerife vuelves en al Sevilla, Sevilla... ...Sevilla, me voy a Mallorca... ...Mallorca... ...tres años... ...Valladolid... ...Valladolid dos años... ...Córdoba... ...Córdoba tres años... ...Hércules... ...Intercity... ...e Intercity... ...qué rápido que se dice y, y tantas cosas sí, que pasaron ¿no?... ...sí, sí, muchos años y todo y pasa rápido ¿no?... ...yo siempre digo a la gente, a, a mi gente cercana... ...hay que aprovechar los momentos, hay que disfrutar de cada día... ...porque el tiempo vuela... ...y cuando menos te des cuenta se acaba... ...y yo parece que la llegué cuando estaba debutando en Anoeta... ...con 18 años en Primera División... ...y hoy estoy aquí sentado contigo con casi 34 años... ...y habiéndolo dejado ya, ¿no? ¿Te dejó amigos el fútbol? Muchísimos, muchísimos amigos, ¿no? Yo creo que es lo que te va a quedar, ¿no? Al final, lo que te queda del fútbol en tu trayectoria... ...es los amigos que dejas en el camino... ...que, que muchos de ellos pasan a ser parte de, de tu familia... ...de gente importante para ti... Eh, ...y los éxitos, los éxitos que has tenido... ...lo que has disfrutado, las vivencias... Lo que has crecido a nivel personal, todas estas experiencias y todas estas etapas, tanto en lo bueno como en lo malo. Y eso es lo que te va a quedar, ¿no? de toda la carrera futbolística. ¿no? ¿Qué amigos recuerdas con especial cariño? Tengo muchos. Yo en cada sitio que he estado he ido dejando, ¿no? he ido dejando ¿no? desde mi etapa en Sevilla Atlético, donde estaban compañeros que digo, ahora son íntimos míos como Javi Vara. Después mi etapa en Tenerife con Pau Sendro. Vuelvo a Sevilla con Negredo también, Javi. Tengo amigos por, todo, por todos lados. ¿no? Desde en Valladolid también he tenido muchos. Moyano, Samu, Manuel Moral, eh, Rodri, eh, Antoñito en Córdoba, que tiene muchas amistades muy grandes, David. La verdad que he dejado muchos compañeros por el, por el camino que ahora, y muchos que, me, que ahora mismo no recordaré y que igual después me di cuenta y, y, y me mosqueo o no haberlos ¿no? final no nombrado. Es una posición difícil que te pone el periodista. Claro, son muchos... siempre alguien se te va a quedar. En el claro, quintero. siempre se te queda. Puedo ¿no? nombrar un poco gente cercana ¿no? mm. y al final son muchos los, los años y muchos los compañeros. Y muchos que tienen amistad y que a lo mejor lo ves una vez al año o no lo ves, y si mantienes esa amistad, ¿no? cuando, cuando charlas con él, cuando estás con él, y, y otros, pues evidentemente, que, que, que tienes más trato diario. ¿no? Aparte de los jugadores, he dejado muchos amigos, entrenadores, gente del mundo del fútbol, de los que trabajáis en el entorno, que estáis día a día con nosotros, ¿no? cuerpo técnico, prensa, toda la gente que trabaja en el día a día contigo, que al final son gente de, de tu familia que está en el día a día con él todo, todo el año. En el Sevilla hay dos nombres especiales. Uno es Puerta y el otro es Reyes. ¿Los conociste? Sí, claro, por supuesto. A José Antonio cuando llegué a Sevilla él ya se marcha, ¿no? Al Arsenal. Pero bueno, después he tenido la suerte de poder compartir vestuario con él en Córdoba. En mi segundo año él llegó allí y nos dio la vida, ¿no? Llegó en enero. Después de estar cinco o seis meses sin equipo. Y bueno, se puso bien y nos dio media salvación, ¿no? Nos aportó pues un plus más, esa calidad que él tiene y, y nos sumó mucho, ¿no? Y con José Antonio y con Puerta y igual, ¿no? Con Puerta fue compañero mío en el Sevilla Atlético, después en el primer equipo, con él sí que he estado más tiempo, he disfrutado mucho y, y bueno, se nos fue muy pronto, la verdad, ¿no? Uh -huh. Te pongo en situaciones difíciles. Defínemelo con una con una sola palabra, a puerta. Puerta. Iba a ser un grande, la verdad. O sea, se fue pronto y para mí la trayectoria que él llevaba y, y, y que podría hacer hoy en día, yo creo que sería internacional, que sería uno de los mejores laterales izquierdo ahora mismo que hubiera en el, en el mundo y, y estaría a un nivel bastante, bastante alto. ¿Y Reyes? Reyes la habéis conocido todos, ¿no? Al final Reyes ha tenido una trayectoria ya dilatada en grandes equipos, en todos ha triunfado, calidad, yo creo que sobran las palabras ¿no? uh -huh. hacia él, ¿no? Yo creo que a Reyes le vendría genial una camiseta como la tuya. Además, lo definiría, ¿no? Eso de loco. Sí, bueno, él siempre ha sido un poco alocado, ¿no? Pero bueno, al pero final. Pero los locos lindos, que sí, se hacen querer. Sí, al final, pero él después fuera del campo era un tío súper tranquilo, súper estable, súper familiar. O sea, pero sí que es verdad que tenía ese carácter, ¿no? Un poco loco, un poco disueño, <laughs> estaba todo el día de cachondeo, de broma. Y bueno, dicen que no se podía estar serio no Cuando no estaba con él no no él estaba siempre de broma un tío que le gusta no la gente así es las que hay que tener cerca no gente que te aporte sí. gente que te den buenos momentos buenos ratos y la verdad que el, el día a día era así no Alejandro eh, yo sé que tú me vas a decir no yo soy una persona normal y, pero algo especial tienes que tener porque por todos los clubes que pasaste eh, la gente te recuerda con cariño bueno yo siempre como digo aparte del futbolista siempre quedan las personas es lo que queda, ¿no? Y por lo menos yo siempre en mi trayectoria es lo que he hecho, ¿no? Independientemente de dep deportivamente cómo te haya ido, porque eso es como todos los futbolistas, hay sitios que te van mejor, sitios que te van peor, sitios que, que has rendido mucho o que no te han salido las cosas, ¿no? Pero ante todo lo que te queda, la gente te recuerda va a ser tu profesionalidad, tu día a día, tu trabajo, tu compromiso, tu manera de ser, ¿sabes? eso es un poco lo que marca a la persona, ¿no? Yo he tenido situaciones muy malas en las que no he jugado nunca y y con trabajo y con insistencia, y ha llegado tu momento, y las has aprovechado y las has dado la vuelta a la tortilla, porque esto es fútbol, ¿sabes? Y por lo tanto, al final, eso es lo que vale, ¿no? No vale tirar la toalla a la primera, ni, ni malas caras, ni problemas, ni. Al final, esto es fútbol, somos veintitantos jugadores, el Mister tiene que poner a once, y todo el mundo quiere jugar. Y evidentemente, el jugador nunca le gusta cuando no le toca, y le, y le cuesta asumir el rol de la suplencia o de no jugar convocado, y, y es complicado después ir el lunes. Y ser profesional y volver a entrenar como el primero, sabiendo que a lo mejor no vas a jugar. ¿sabes? Y yo pues, he intentado durante toda mi carrera, pues, en esos aspectos, ser más ejemplo. ¿no? Eh, ser un profesional independientemente de, de cuando he tenido más protagonismo o no lo he tenido. ¿Y cómo pasabas las épocas donde no te ponían? Pues la pasaba de la mejor manera. He tenido épocas muy complicadas, ya no solo cuando no he jugado. Yo tuve una época en Valladolid muy complicada a nivel de elecciones, que nunca la había vivido. ...y llegué allí, eh, y bueno, en un cuarto partido de liga... ...donde ya estaba uno adaptado, jugando... ...pues un golpe que me dieron contra el Betis, ...me rompe un trocillo de hueso y me tienen que operar... Me, ...me operan de una artroscopia y se infecta el tobillo... ...y bueno, pues nos llevamos con la infección... ...para adelante y para pa atrás ocho meses... ...me llevé todo el año prácticamente... ...fue una montaña rusa porque cuando parecía que la herida cerraba... ...volvía a abrir, se fistulizaba y soltaba líquido... ...y bueno, tres o cuatro operaciones, eh, varios médicos... Un calvario. Hice cuatro pretemporadas hace año y, bueno, mentalmente me di cuenta ese año y toda la gente me mi alrededor, con el apoyo, por supuesto, siempre de mis amigos, de mi familia, de mis mujeres y de mis hijas, lo primero, que, fue, que mentalmente era fuerte, ¿no? Y que estaba preparado para cualquier problema, para cualquier cosa dura, porque el año ese fue tremendo, ¿sabes? Para mí, a nivel personal. ¿Hace cuántos años que estás con tu señora? Pues ya son muchos, ¿no? Ya son 10 de de, de de casados y 13 o 14 de novios. ¿13 o 14? Sí, prácticamente desde los 20 años, de 19 a 20 años, eh, estamos, estamos juntos, ella también de, de mi pueblo, de la de La Palma del Condado, que nos conocimos allí, y, y toda la vida conmigo, ¿no? Como yo digo siempre, no tengo mucho que, que agradecerle, ¿no? Uh -huh. Siempre me ha acompañado, siempre sin traba, como yo digo, ¿no? Porque al final ella ha renunciado también a, a su vida, ¿no? Ella tiene su carrera, su, su, su puesto, digamos, entre comillas, de trabajo que no ha podido ejercerlo, pues por acompañarme, por hacer que yo cumpla mis sueños y, y estar siempre apoyándome ahí y, y criar la familia tan bonita y feliz que tenemos. Y, y de toda la vida te llevamos juntos, ¿no? ¿Tu señora qué se llama? Ana. ¿Qué te dio Ana? Pues muchas cosas, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Tengo mucho que, que agradecer a ella, ¿no? Porque bueno, desde que la conocí siempre ha sido un apoyo incondicional hacia mí, en todos los momentos, sobre todo en los malos, ¿no? Que cuando más te refugias en tu familia, ¿no? Y como bien te digo ahora mismo, ¿no? Al final ella ha luchado toda su vida por su sueño y cuando me conoció a mí tuvo que, que digamos, entre comillas, elegir, ¿no? Elegir o, ...si ser maestra, si es su ilusión, su sueño... ...que ha estudiado toda la vida, o pedagoga... ...o, o acompañarme en esta trayectoria... ...y en esta carrera que, que he tenido, ¿no? ¿Eres el mejor alumno de Ana? Sí, correcto... <laughs> ...sí, ahora tiene dos alumnas en casa, como yo le digo... digo Hija, no has podido todavía ejercer... ...digamos, tu profesión, ¿no?, y tu sueño pero lo está haciendo muy bien, ¿no? Con sus hijas, cada día, yo cuando la veo ahí sentada trabajando juntas, para mí es un orgullo, una satisfacción y ojalá, ¿no? Ojalá, como yo le digo, pronto pueda, porque ella tiene muchas ganas de, de poder ejercer, de poder sacarse unas oposiciones y de, y de ser maestra, ¿no? Entre las cosas que te dio Ana, dos hijas. Dos hijas, ¿te parece sí. poco? Dos. Oh. ¿Qué se llaman? Adriana y Martina. ¿Cómo es Adriana? Adriana, las dos, las dos son dos amores. Son... Adriana ya tiene ocho añitos, ¿no? Nació en Mallorca y ya, fíjate tú, ha pasado por Mallorca, por Valladolid, por Córdoba y, bueno, como nosotros decimos, es una cara porque, bueno, se adapta perfectamente a todo, nunca tiene ningún problema, ninguna, ninguna mala cara, ella el primer día ya, es, como yo digo, es capitana general se adapta a las clases, a los amigos, hace nuevos amigos y tiene esa facilidad, ese don, ¿no? que, que bueno, que eso es importante para nosotros, ¿no? Porque que estamos para arriba y para abajo, porque si no, cuando los hijos no te nos adaptan bien vienen los problemas y, y hay muchas parejas. Yo tengo compañeros que me han dicho que ya ellos no te mueven más, ¿no? que los niños ya los cambios los, los acusan mucho, que no se adaptan, que lo pasan mal y bueno, nosotros tenemos una suerte increíble, ¿no? Con las dos, ¿no? Por su personalidad, su manera de ser. Se adaptan perfectamente a todo y son unas niñas alegres, unas niñas que, te, que se lo pasan bien, que, que disfrutan y, y que estamos muy contentos ¿no? y orgullosos. ¿Te pongo el acento en tu familia? Porque en la vida de un futbolista la familia también juega un partido importante. Mucho, yo para mí mucho, no porque al final la familia te da una estabilidad. Te, te da todo. Yo creo que te da, te centra, está. Bueno, para mí, a, mi nivel, a nivel personal, me ha dado la vida, ¿no? Pues bueno, al final no es lo mismo estar solo, para arriba, para abajo, y cuando encuentras con ella, pues la compañía, encuentras todo: el amor, eh, la felicidad, la familia. Como yo digo, cuando yo empezaba en esto, terminaba los partidos, me llevaba cinco días mosqueado, enfadado, cuando perdía conmigo. Ahora no me lo puedo, hace muchos años no me lo permito. Que llego a casa y cuando le veo la cara a, a mi hija, pues cambia todo el rol, ¿no? Y, y disfruta y te hace que olvidar lo, los momentos, ¿no? Al final no te traes el trabajo tanto a casa, porque tienes tu familia y tienes que disfrutar. Y, y bueno, la verdad que a mí, como yo digo, siempre digo, orgulloso de mi familia, de mis niñas, de mi mujer y de todo, ¿no? De todo lo que he vivido. ¿no? Eres un tío feliz, ¿no? Sí. Lo he intentado siempre hacer, lo soy y siempre lo intento, como digo, hasta en los malos momentos, Ajá. intento siempre ver la parte positiva, la parte digamos de aprendizaje, la parte de, que, que, que no vemos no muchas veces, y sacar lo positivo y tirar para adelante, no, y no queda otra. ¿Qué es lo que más te gusta de, del fútbol? ¿Del fútbol que te tocó vivir? ¿Del mundo del fútbol? Yo creo que todo, ¿no? Al final a mí me encantaba mi trabajo, mi, mi día a día, eh, el, los entrenamientos, el ir allí, compartir vestuario, charlar con tus compañeros, entrenar, los viajes, a mí me gusta todo, del fútbol me gusta todo. O sea, uh -huh. Después hay una parte que no, que no le gusta a nadie y que nadie la ve, que, que es lo que hablamos, no hay mucho sacrificio detrás, mucho, mucha renuncia muchas cosas, ¿no? No es fácil gente con 18, 19, 20 años renunciar a, a, a su vida no de juventud. Por, por, eh, por el fútbol y por un trabajo que muchas veces, como te digo, no tiene la recompensa. Porque puedes sacrificar todo y llegar domingo y, y ponerte en la cara de a comer pipa y no jugar el domingo, ¿no? Como yo digo. Entonces, hay mucho sacrificio detrás de todo esto, pero es muy bonito, ¿no? Como yo digo, para mí ha sido siempre un, un privilegio disfrutar de, de mi trabajo, lo que es mi pasión. ¿no? ¿Los periodistas deportivos somos muy pesados? No, al final es como todo con los futbolistas. Te encuentras de todo en esta vida. Hay pesado, hay gente que es profesional, hay gente que, que no es objetiva. En este, Como en todos lados, hay de todo en la Viña del Señor. Eh, dijimos Sevilla, dijimos Tenerife, eh, Mallorca. Mallorca, Valladolid, Córdoba, Hércules y llegas al Intercity. ¿Por qué cuando ya estabas pensando en dejar el fútbol? en el Hércules, ¿por qué le dices sí al proyecto del Intercity? Bueno, porque había acabado con una espinita, ¿no? tenía la espinita de los últimos del Hércules, tenía la espinita de, del Córdoba, de los dos años un poco sabor amargo, no me quería dejarlo con, con ese sabor, y, y bueno, y, y la verdad que era cómodo también, porque era un proyecto, bueno, serio, un proyecto del club, es un club que a pesar de estar en tercera, pues tiene un crecimiento importante, que entrena por las mañanas, que es un club profesional que estuve allí con ellos un par de días para conocer un poco el ambiente, el vestuario, el grupo, que queríamos, el objetivo era subir de categoría, bueno, la verdad es de que me llamó Manu y, y hablé con él, pues un poco lo que le transmití, él me transmitió y, y al segundo día por ahí ya me dijo que, que queríamos cerrarlo, que queríamos que, que le ayudara un poco en, en el final de liga a conseguir el objetivo, y bueno, después de, de pensarlo y valorarlo, pues decidí, bueno, intentar estos cinco meses quitarme las pilinitas disfrutar un poco de, de, mi, de mi trabajo, que no lo había hecho en, lo, en los últimos tiempos, y e intentar subir, ¿no? ¿Te sacaste la espinita? No, <laughs> a medias, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, jugué, jugamos pocos partidos, la verdad. Al principio sí que disfruté un par de partidos, después tuvimos una mala racha, ya vino el, el, el virus. Y bueno, y después hemos estado un mes y medio de pretemporada para jugar un partido que, que la cosa pues no salió como, como todos esperábamos. ¿no? Uh -huh. Me hubiera gustado acabarlo pues con el broche, ¿no? de, de poder subir de categoría y, y de haber celebrado todos juntos el ascenso. Estaba hablando con José Vicente Lledó, que en ese momento era tu entrenador, y dice que fuiste muy importante para el equipo y que lo que hiciste en el partido frente al Roda, fíjate, lo escuchaba, lo recordaba con, con, de manera especial. Fue extraordinario. Sí, ¿Fue, tu, ¿Fue tu mejor partido? Sí, sí, yo creo que sí. Fue mi debut, digamos, y bueno, no solo mío, del equipo en general, yo creo que ha sido uno de los partidos más completos, por lo que yo he escuchado. O era un rival jodido, un rival que le gustaba jugar fútbol, y le metimos cinco, ¿no? Le metimos cinco, le pasamos por arriba, dominio del minuto 1 al minuto 90, y fue un partido bastante redondo de todo el equipo, y yo a nivel personal, que era mi debut, pues bueno, tuve la suerte de ayudar con asistencia, con gol. Y la verdad que, bueno, todo auguraba muy bonito en este primer partido y después, bueno, se fue un poco torciendo las cosas. ¿El Intercity va por buen camino? ¿Se puede transformar en el Intercity que sueña su presidente, que sueña su oficio Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que en este mundo del fútbol es complicado todo. No es todo A o B. Al final, se puedes hacer muchas veces las cosas bien, puedes haber puesto toda acá en el azador y después, pues no salir como no salió el año pasado, ¿no? Este año lo van a intentar de nuevo otra vez. Tienen otra vez un buen equipo, están reforzándose bien y el objetivo va a ser el mismo, ¿no? pasa que después llega a lo mejor a la liguilla y, y es a vida o muerte. O sea, es complicado, después no es solo el fútbol, hay muchos factores, muchos detalles, los que te marcan el subir o no pero no te vas a desvincular de todo el fútbol. No, 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 no. no. Yo, eso no lo haría nunca, jamás, ¿no? Si he dejado el fútbol para seguir vinculado a él, ¿no? sí, sí, seguiremos trabajando ahí junto a la Secretaría Técnica de, de Osasuna, ¿no? ayudando, aportando nuestro granito desde aquí uh -huh. y, y aprendiendo en ¿no? otro mundo nuevo que a mí me apasiona, que me gusta desde siempre y que tengo muchas ganas, ¿no? ¿Vas a estar viendo jugadores para el Osasuna? Esa va a ser tu función. sí, realizaré las labores de Scout y desde aquí y bueno, lo que me vayan marcando desde allí, iremos viendo partidos, ligas, jugadores, lo que haga, lo que haga falta y, y trabajando. Los aficionados del Intercity, eh, claro, como tienen la posibilidad, conocen mi número de teléfono, me llaman, te envían mensajes, me enviaban saludos para ti, que te haga llegar el cariño que todos te tienen. Estoy seguro que si la gente de Sevilla, del Tenerife, del Mallorca, del Valladolid, del Córdoba, eh, conociera mi teléfono, iba a recibir mensajes muy similares. Eh, ¿Qué le dices a la, a la gente que... ...que lo vio con los pantalones cortos... ...defendiendo la, la camiseta de su equipo... A, ...a Alejandro Alfaro. No, yo como siempre digo ¿no?... ...con todas mis aficiones... ...agradecerle ¿no?... ...agradecerle pues el apoyo ¿no?... ...que siempre han mostrado tanto a mí, al equipo... ...y bueno, por otro lado un poco pues como nosotros... ...está un poco agridulce ¿no?... ...el sabor de, del final de Liga... ...pero bueno, estoy seguro de que este año va a ser un año bonito... ...y que, que van a poder disfrutar... ...y que ojalá todos, que yo también primero... ...podamos celebrar este ascenso de, del Intercity... ...de categoría que tanto todo el mundo quiere. Eh, te suena el teléfono... ...un chaval de 15 años... Te dice, Alejandro... Eh, ...mi sueño es ser jugador de fútbol... ...¿qué me aconsejas? Que estudie... ...primero que estudie, que tenga sus estudios, ...su carrera, que se prepare... ...y después para que... ...para alegrar, digamos, el objetivo que él tiene... ...a nivel deportivo... Tienes que tener talento y después luchar mucho por tu sueño. ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que sacrificar mucho ¿no? en la vida y, y ser muy insistente. ¿no? Porque mucha gente, si con 15 o 16 no le va bien tirar la toalla, con 17 igual. Mira, ahí esta semana se ha producido un debut en primera con 40 y pico de años, ¿no? eh, de portero del Cádiz, de Cifuentes. Nunca sabes cuándo va a llegar tu objetivo, va a llegar tu sueño. no Enrique Gallego ha debutado en primera división que también con treinta y pico años y ha jugado a la UEFA y está jugando ahora en primera. Entonces, nunca sabes cuándo va a llegar tu momento, ¿no? Lo sí que lo que es importante es no desviarte del camino, insistir, y sacrificar, trabajar y nunca tirar la toalla. Para ser jugador de fútbol, es necesario estar un poco loco. Bueno, mejor estar centrado que estar loco <laughs> en este aspecto, ¿no? Porque si estás loco, al final acabas desviándote por donde no debes. Eh, al final hay que, estar, hay que tener la cabeza bien amueblada, que es muy importante, ¿no? Yo eh, en mi trayectoria me he encontrado muchos jugadores con mucho talento, que son jugadores para la primera división y no han jugado ni en segunda vez, por su cabeza, por su locura. ¿sabes? Entonces, en esta profesión es muy importante estar centrado. Ser fuerte mentalmente, como te digo, ¿no? porque esto es una montaña rusa. Igual un día estás arriba que después estás abajo al día siguiente. Un día debutas en primera y al día siguiente no te quiere nadie. Entonces tienes que saber encontrar estabilidad, tienes que saber encontrar tu equilibrio, tu trabajo constante y, y los resultados llegarán. Don Alejandro Alfaro, pase lo que pase, jugador de fútbol. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Un placer.